Así como ya comenzó la repartición de cargos, que se dice, por ejemplo, que ya tenemos un próximo ministro de Medio Ambiente, así como se dice que los días del ministro de Educación están contados, así como se plantea que tendremos una nueva cara en el Palacio Nacional, y así como se dice que arribamos a ver al doctor Guido Gómez Mazara estrenándose en sendo cargo en el gobierno, así como se habla de figuras nuevas de las cuales la sociedad en su conjunto nunca antes había escuchado nombre alguno y que vienen por ahí a ocupar cargos de importancia capital, tenemos otro dilema propio de la dialéctica del poder. Sí, y es el hecho de que a raíz de que en el año 2028 se vislumbra que no tendremos a una figura hegemónica como la de Luis Abinader dentro de su partido optando por una nueva reelección, pues entonces los nombres claves, los mismos sospechosos habituales, solo que sumándose uno que otro más, pues están desde antes de las elecciones poniendo sus respectivas maquinarias en marcha de cara al 2028. Ya usted sabe cuáles son los sospechosos habituales. Tenemos a Carolina Mejía y tenemos a David Collado. Pero en esa misma línea, el doctor Julito Jacín me habla a mí, por ejemplo, de Samuel Pereira. No sabía que tenía aspiraciones, pero dentro de todo esto hay que analizar la pieza clave y quién la tiene. Y la pieza clave aquí, señores, es una que se define con una sola palabra, un solo concepto. Y yo lo voy a revelar en este comentario. Pero antes, quiero analizar de forma breve y rápida las grandes debilidades de David Collado y de Carolina Mejía. La debilidad, por ejemplo, de David Collado consiste en que su pantocrator, que no es otro que Juan Bicini, cuyo conflicto con sus hermanos ya he hablado categóricamente en mis comentarios, y el hecho de que es un gran error ver a David Collado como el candidato de la familia Bicini, eso es mentira. Él es el candidato de Juan Bicini. Pero Juan Bicini, que será un gran hombre de negocios, no es verdad que sabe más de política que los elementos claves que están involucrados a tiempo completo en esa doctrina. Gente como Danilo Medina, gente como Hipólito, gente como Leonel y los sucesores que esos estén apadrinando. No es verdad que así como ellos no saben de hacer dinero, que sí lo sabe Juan Bicini, sabe este último de política más que ellos. Y resulta que es Juan Bicini el gran mentor de David Collado. Que David Collado después se le salga de control, esos son otros 500, de los cuales no tenemos por qué hablar ahora. Lo cierto es que David Collado no tiene una conexión directa con las bases del PRM. Y aquí la frase bases del PRM es una figura retórica clave, porque si hay unas bases que están chapadas a la antigua, lo son precisamente las bases del PRM, que son en efecto las bases del viejo PRD, y que es gente que necesita estar interactuando, el trato horizontal humano con sus activistas, dirigentes medios y más arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, David Collado adolece de eso. Usted, para ver a David Collado, tiene que hacerlo a través de su sombra, que es Aníbal Díaz. O sea, todo intento de llegar a David Collado se para en seco en Aníbal Díaz. Aníbal Díaz es, no sé, el representante público de David Collado, pero todo muere ahí. Entonces, usted tiene que conformarse con hablar con Aníbal Díaz. ¿Pero qué pasa?
que así no se construye liderazgo. Porque la gente que va a salir a convencer al otro para que vote por usted necesita desarrollar un trato horizontal que le haga entender o sentir que hay un lazo humano entre él y el líder, en este caso David Collado. Aunque después, cuando David gane, si gana, se desaparezca y no coja la llamada, pero hasta que llegue eso, quien va a salir a pelear el voto es ese elemento que se sentó un día con David Collado, que le puso un WhatsApp y David le respondió, aunque sea dos días después, y que casualmente en otra ocasión habló con el líder, lo llamó y le cogió la llamada. Networking, trato humano, de tú a tú, es así como se construye una estructura sólida. David Collado no hace, no ha hecho, y no creo ya, y quizás aquí me equivoque, pero no sé, no creo ya que en el tiempo que le queda de aquí a ser candidato formal pueda rebasar y construir ese lazo humano. Esa es su debilidad. Es un candidato que está en una torre, mirando hacia abajo, que entiende que así como hay empresarios, unos cuantos, no todos, que le rinden pleitesía porque lo ven como el elegido de la clase empresarial que está destinado a ser presidente, asume que más abajo la gleba lo ve también, lo percibe por igual como el heredero natural del poder. El hombre no ha salido a foguearse con las bases de ese partido. Paso ahora, después de señalar la debilidad de David Collado con Carolina. ¿Cuál es el gran problema de Carolina? Bueno, que Carolina cuenta en demasía con su padre. Por un lado, eso es bueno porque uno de los más grandes estrategas políticos del país es Hipólito Mejía. Pero Hipólito tiene también su agenda particular. Y en muchos casos esta agenda puede interferir con la de Carolina en el sentido de que llega un punto, y no sé si ya llegó, en el cual el presidente Luis Abinader se dice, no, pero ya hasta aquí con el presidente Mejía y con la hija ahora esto. No. Él tiene su agenda particular también, que le corresponde como elemento de poder. Pero Hipólito no solo está enfocado en que su hija sea presidente. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Y otra cosa, amén de depender de su padre, la relación de Carolina con las bases del PRD-PRM. Me dicen que no existe un solo activista del partido que pueda sentir como que Carolina le ayudó en algo. No sé hasta qué punto eso sea cierto. No sé si sea algo que propagaron las malas lenguas. Ahora, si es así, si esto es cierto, ella tiene un gran problema. Porque es vital, señores, que usted tenga inmediatamente debajo de usted activistas políticos que sientan que le deben algo a usted. Y en nombre de esa deuda moral, es que esa gente va a salir al campo de batalla a dar el todo por el todo por usted. En síntesis, Carolina Mejía y David Collado adolecen de algo que curiosamente otro candidato sí tiene. Y lo creí cuando me dijeron que incluso lo reconoció otra alta figura de ese partido. Y me refiero, cuando digo a quien tiene eso que le hace falta a Carolina y a David, me refiero a Wellington Arnott, que tiene una estructura sólida y que si nos abocamos al precepto básico de la política, de la importancia capital que tiene la estructura,
Pues entonces, helo ahí. Wellington Arnold, que curiosamente compitió también en la elección interna como candidato presidencial en el año 2019, junto a Hipólito y al propio Luis Abinader. Este muchacho que dirige el INAPA, hasta ahora, digamos, un nombre que está en segundo plano, porque ciertamente se suele hablar de Carolina y David, pero Wellington Arnold, curiosamente, tiene algo que ellos no tienen, y es la estructura. Pude evidenciar eso en la actividad en Baní. Este joven tiene alcaldes, tiene candidatos, diputados, senadores. Esa es la estructura, porque ese es el que sale de la mano del activista a movilizar los votos. Así que tenemos que incluir un tercer nombre o un cuarto, porque también hay que colocar a, dice Julito Jacín, Samuel Pereira, vamos a anotarlo, pero también otro candidato que es Yayo Sanz Lobatón. Ahora bien, de cara a los dos primeros, la estructura es un aspecto en el cual Wellington Arnold del INAPA le saca cabeza a ellos. Así que también, junto a los nombres ya mencionados, vamos a colocar el de Wellington. Todos ellos están compitiendo de cara al año 2028. Esto no sale en las encuestas, que solo se enfocan en los candidatos de ahora. Pero esto le va a armar una situación a Luis Abinader, porque va a llegar un punto en su gobierno, no sé si en el segundo año o el tercero, en el cual ya todo el mundo comenzará a dividirse, buscando nuclearse en torno o hacia Carolina, o hacia David, o hacia Wellington, o hacia Yayo, en fin. Cada cual va a buscar su norte. Cada cual se va a nuclear en base a dos criterios. Número uno, si entiende que el que va a ganar como candidato es, por ejemplo, Juancito Pérez. O aquellos que, no teniendo la oportunidad de caer en el lugar que quieren, se verán obligados a caer en el equipo del segundo mejor adversario, actuando bajo la premisa de que, bueno, ganó fulano, yo sé que va a ganar él, pero como entiendo que fulano es el que va a quedar en segundo, el que va a quedar en primero tendrá que negociar sí o sí con el que quede en segundo, y por lo menos ahí yo voy a estar, porque de esa negociación algo tiene que caerme a mí. Son las quimeras que la gente se autoinventa o confecciona para justificar su presencia en el equipo de fulano. Ese es como el top of mind psicológico del activista político dominicano. Señores, en síntesis, Carolina y David Collado, ambos adolecen de estructura. Curiosamente, un tercer nombre que introducir en la lista, Wellington Arnold, sí las tiene. Y compite entonces también con Yayo Sanz Lobatón, que curiosamente Yayo fue el director de campaña de Carolina acá en el distrito. Como se deja ver, el escenario de cara al año 2028 internamente en el PRM, más que importante, es un escenario delicado. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K,
6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.